Bueno, miren, la ley de educación ustedes saben que está lista y preparada desde ya hace más de un mes. Creo que la mecánica se va a respetar, creo no, se va a respetar la mecánica que hemos trabajado hasta ahora. Fue el mismo gobernador que a través de un decreto convocó a la realización de la mesa de educación santacruceña que convocaba a todos los sectores. Entonces, me parece que de la misma forma que se trabajó de manera consensuada y hasta ahora, debe seguirse en esa mecánica. Yo creo que, obviamente, el paro ha dejado muchas enseñanzas, pero si planteamos una modificación en el texto actual, digamos, de la ley, va a ser también trabajado con otros bloques. ¿Pero se podría votar antes del fin de año? Porque esta ley, digamos, va a ser una herramienta para, a ver, nosotros pensamos de acá a 30 años como mínimo, gobierne quien gobierne. Entonces digo, es una responsabilidad de todos que se trabaje de esta manera. ¿Pero saldría antes de fin de año diputado la ley o quedaría para la próxima legislatura? No, nosotros, si me voy a responder de manera personal, creo que la ley tiene que salir lo antes posible porque tenemos, o el Consejo tiene una gran responsabilidad de implementar el año próximo esta nueva ley. El trabajo ha sido importante. Y seguramente, digamos, ya con el proyecto terminado, es lógico que lo sancionemos. Ahora, tampoco debemos, o sea, podemos desconocer que fue un paro importante de muchos días y muy extenso, en donde yo creo que si podemos incorporar algo que ayude a poder seguir trabajando o alguna enseñanza que nos dejó el paro, bueno, lo haremos, pero siempre manteniendo la mecánica que se ha mantenido hasta ahora.